de Green for Life. Dímelo, Simpo. Las babies son de nosotros. Genio. La Lady Real. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video aquí con Chivo Rodríguez. El día de hoy, amigos, les muestro en lo que estoy trabajando. Estoy aprendiendo, más bien. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a manejar esta maquinita que está por acá. Y pues, ahorita les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Más bien, en el trabajo que estoy trabajando actualmente ahorita, es en lo que es en colocando lo que es ladrillo y otras cosas, amigos, como concreto y muchas cosas más, azulejo y todo eso. Pero ahorita les voy a mostrar dónde estamos trabajando y espero te guste el video. Ya sabes, aquí andamos echándole ganas. Este trabajo es nuevo para mí, pero no me asusto. ¿Por qué? Porque hay que echarle ganas a la vida donde quiera que estés. No importa si estás donde quiera que estés, hay que echarle ganas. Porque donde quiera que uno esté, siempre hay que trabajar fuerte para sacar adelante a la familia, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Y pues aquí ando yo con todos los poderes, con ánimo de salir adelante, con buena actitud, con buenas vibras. Y sobre todo, pues con muchas ganas de trabajar, amigos. Ahorita yo les voy a mostrar el lugar, ¿ok? Les voy a mostrar el lugar para que ustedes se den cuenta, lo que estamos haciendo. Y ahorita continuamos. Ok, mi gente bella, hermosa, pues acá vamos a colocar toda esta parte de acá. Vamos a colocar lo que es todo el patio este que está aquí enfrente. Vamos a colocarle el ladrillo. Por acá está la maquinita esta que estamos usando. Y llega hasta por acá. Si ustedes se preguntan, ahí hay tubería y todo eso, pero esa tubería la vamos a colocar nueva. Y continuamos por acá atrás. Si se dan cuenta, son trailers. Aquí estamos en la orilla de la playa, trabajando en la orilla de la playa. Son trailers muy caras. Estas son casas móviles, pero de las más caras, ¿verdad? De lujo por dentro. Por acá sigue esto. Esto que está acá, lo vamos a arreglar todo. Vamos a arreglar todo esto. Estamos sacando lo que es este tronco que está acá. Lo tenemos que sacar. Vean, todo aquí atrás. Es un poco grande el trabajo que vamos a hacer. Es un poco grande. Y solo somos, si te preguntas, solo somos tres personas nomás. Tres personas trabajando. Sí. Y llega hasta por acá. Vean. Y aquí andamos echándole ganas. Y pues, no sé, espero seguir grabando todo a como vaya surgiendo el trabajo, a seguir grabando, a ver si me da oportunidad de grabarles, ¿ok? Vean cómo está todo para allá. Vean lo bonito del cielo. Bien bonito. Como les digo, estamos en la Florida, amigos. Estamos en la Florida, en el lugar donde no cae nieve, nada de eso. Y por eso se ve así. Eso es que vivito los quiero, pues, y gracias por estar viendo mis videos. Aquí les comparto un poquito de mis experiencias acá en mi trabajo, trabajando aquí en Estados Unidos. Continuamos, amigos.
Miren amigos, esta es la poderosa que estoy chofereando. También le estoy echando la manejada. Tengo un poco de miedo, pero aquí andamos. Aquí andamos con todo. Esta es la poderosa que andamos manejando. Es una diesel, una Dodge Ram 350. Diesel con, miren, está bien bonita, ¿verdad? Está bien bonita. Esta es la que manejo para transportar todo acá. También jalo lo que es material y todo eso. Y aquí andamos echándole ganas. Sí, echándole ganas, amigos. Ya saben, pues, pilas y continuamos ahí. Nomás quería mostrarles a ustedes, pues, que aquí andamos con todos los poderes y continuamos grabando. Ya esto ya casi ya está por terminado. Vean ustedes, desde aquí ya se lo puedo mostrar. Ya casi terminado está el trabajo. Acá en donde ven eso que está ahí, ahí va a ir una luz. Y aquí está el trabajo, miren. Vean cómo se ve de bonito. Muy bonito. Ah, en esta parte de acá va a ir lo que es grama. Va a ir grama y por acá. Vean el alumbrado que colocamos por acá. Está bien bonito. Vean, ahorita en la nochecita, ahorita está cayendo la noche. Y se va a ver bien bonito, bien bonito. Y vean por acá. Ya, primeramente Dios, ya mañana terminamos. Ya mañana terminamos por acá. Y por el costado este de acá, tiramos piedra. Como pueden ver ahí, en todo eso ahí para allá, piedra. Y pues fue un trabajo que nos cansó un poco, pero sí. Es bonito trabajar afuera, pero sí cuesta mucho trabajar en esto de la construcción y todo eso. Pero es algo que se disfruta. Y aquí andamos, amigos, con todos los poderes. Bendiciones para todos. Vean, así es como quedó. Esto es un granulado que se le coloca para la vaina ciega, como he dicho. Y pues ahorita pues estamos. Está colocando lo que es el agua, porque ahorita vamos a colocar lo que es el pasto y trabajo terminado. Ahí les vamos a mostrar cómo quedó. Ahí anda Mr. Brandon también echándole ganas. Puro chapín, dice. Vean. Con todos los poderes, amigos. Seguimos y les voy a enseñar el final cómo queda. Ya están funcionando los sprinkles. Ya los sprinkles ya, para que no se muera la grama. Ok, amigos, esta es la finalización del trabajo. Vean, muy bonito. Así es como quedó. Acá donde les había dicho que iba a ir la grama, ahí está la grama ya. Ahorita lo voy a mostrar de aquí. Vean, así es como quedó. Ahorita les voy a mostrar por allá atrás la finalización del trabajo. Por acá colocamos lo que es piedra. Ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean de esta piedra que ven por acá. Es una piedra cara. El metro vale $200 el metro de piedra o yarda, no sé cómo le llames, y así sucesivamente para acá. Ahorita le puedo mostrar al otro lado para que ustedes se den cuenta cómo está bien bonito.
Por acá está una barda bien bonita. Ahí tiene el alumbrado. Tiene una, dos y tres ahí donde está Brandon. Y por acá sigue todavía. Vean, aquí se terminó. Así. Ya saben, aquí Chivo Rodríguez desde la Florida echándole ganas. Un saludito especial para todos. Y si llegaste hasta esta parte del video, pues gracias por ver mis videos. Suscríbete, dale like, comparte, que aquí andamos con todos los poderes. Bendiciones para todos.